¡Ay! ¡Ay, coño! ¡Ay, compadre! ¿Qué tú haces con esa camiseta tan grande? ¿Pero y qué? ¡Habla! ¡Te comieron la lengua los ratones! ¡Adiós, compadre! ¡Ya, por mí, vete a la mierda! ¡Oh! ¡Ay, muchacho! ¿Pero qué te pasa a ti? ¡Ay, mi madre! ¿Y qué es lo que está pasando? No me huele nada bien esto. ¡Ay, coño, tu mamá! No, mami, yo saqué el pollo de la nevera y lo puse en la mesa. Ay, mi madre, ¿qué yo voy a hacer ahora? Y esa gente ahí, no, 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 váyanse de ahí. Ya valió madre lo que dije. Oh, MPJ, ¿y qué tú haces ahí arriba? Yolki, ¿y qué tú haces ahí? Aquí, distrayendo la mente un poco. Loco, será mejor que tú subas rápido antes de que vengan los zombies y te muerdan. ¿Lo qué? ¡Los zombies, loco! ¿Y tú te estás volviendo loco? No, loco, en serio lo que te estoy diciendo. Mira, Nepe, Cacón, Raputín se convirtieron en zombies. Míralo allí, míralo allí. Tato, espérate, déjame ver. Ah, hombre, esos son ellos haciendo drama. Tú verás que los voy a llamar y no van a hacer nada. No, 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 no los llames, Yolki, no los llames. Hey, muchachones, ¿qué están haciendo? ¿Una película? ¡Te lo dije, loco! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! Tranquilo, que todo está bajo control. Muchacho. No vuelve a atracar jamás en su vida. ¡Ay, mi madre! ¿Tú viste eso, Nepe? ¿Qué cosa, Rakuten? ¿Cómo que qué cosa, muchacho el diantre? ¿Tú eres ciego, eh? ¡No! Pero palabras necias oídas son las, Rakuten. ¿Y a qué vienes tú con ese refrán? ¡Ah, Rakuten! ¡Que te guayate jugando francatán! ¡Mira, muchacho de la mierda! ¡Yo no te meto un pecozón porque Dios es grande! ¡Ay, ya, Rakuten! ¡Que solo era un chiste de mal gusto! ¡Pero de muy mal gusto, pendejo! ¡Ah, lo que pasa es que en mi casa se acabaron las sopitas! ¡Por eso era que no tenía gusto! ¡Ah, pero tú vas a seguir! ¡No, no, no! ¡Ya, Rakuten! ¡Dime qué fue lo que pasó! ¡Que yo escuché un catabum! ¡Oh, Nepe! ¡Lo que pasó fue! ¡Tú ves ese tipo que está allí! ¡Sí! ¡Randall, el amigo de nosotros, le arrebató el celular! ¡Ay, Rakuten! ¿Por qué Randall hizo eso? ¡Mira, muchacho del diantre! ¿Qué nosotros somos? ¡Seres humanos, Rakuten! ¡Eso lo sé, Nepe! ¿Pero qué nosotros hacemos cuando salimos a la calle? ¡A ver, Rakuten! ¡Cuando nosotros salimos, salimos a atracar! ¡Exactamente, Nepe! ¡Eso hizo Randall! ¿Qué cosa? ¡Ay, Dios mío! ¡Dame paciencia! ¡Ah! ¡A mí también tiene el comedero! ¡Me dejé afuera! ¡Mira, Nepe! ¡Vamos a llegar donde Randall! ¡A ver lo que le pasó! ¡Ah! Oh, ¡vámonos, Rakuten!
something funky. ¡Ay, Nepe, mira eso! ¡Ay, Rocotero, me asusta! ¡Pero tú no estás viendo, Nepe, mira eso! ¡Ay, Rocotero, que es como de un infarto, qué es eso! ¡Nepe, el dedo, que está como doblado, mira! ¡Ay, Rocotero, tiene mucho más fe para mí! ¡Ay, día, ven, camina! Dime, Randy, ¿qué fue lo que te pasó? Oh, muchacho, un celular que me robé. Sí, yo vi cuando tú se lo quitaste a un tipo, que también iban a atracarlo. Esa fue la suerte, que no fueron ustedes primero. ¿Pero por qué se explotó? No sé, de verdad, yo solo corrí y explotó. Mierda, qué vaina, mi loco. Ay, Rocotero, parece que yo voy a dejar de atracar. ¿Por qué, Nepe? Porque después te quiero que me digan el ñoco. Ay, Boletín de último minuto. Estamos regalando 4 PlayStation 5 a las 4 personas que cumplan con varias actividades que estarán anotadas en un papel. Papel que será dado por MBJ, un flaco alto con el cabello como un loco. Lo pueden encontrar en un apartamento amarillo. Vayan y buena suerte para todos. ¡PlayStation 5! ¡Ya, creta, vete! ¿Te imaginas yo con eso? ¿Y quién sabe dónde es ese apartamento amarillo? Yo sé dónde es, vamos ganando eso. ¡Vamos! Yourself something funky. Muchachones, yo creo que es ahí. Y me imagino que ese que está ahí parado en PJ. Pero llámenlo. ¿Y cómo que se llama? Se llama en PJ, compadre, en PJ. ¡Ah! ¡En PJ! ¡En PJ, no, Nepe! ¡En PJ! ¡Ah! ¡En PJ! A ver, muchachones, ¿para qué soy bueno? ¿Es verdad que tú estás regalando un PlayStation 5? Así mismo es. ¿Qué es lo que hay que hacer? Miren, en este papel hay 4 actividades. ¡Pase eso! Volvemos cuando cumplamos con las actividades. ¡Vámonos! Pero lean bien lo que dice la página. Bueno. Bueno, muchachones, mire, aquí dice que la primera actividad, tomar una cuchara de vinagre con sal. ¡Ah, eso está fácil! ¡Déjamelo a mí! Bueno, muchachones, la segunda actividad, agarrar un panal de avispa con la mano. Ese lo hago yo, el loco, el loco. Yo soy el loco, el más loco, la voy a agarrar. Chequen. Bueno, tercera actividad, agarrar a la pompi a una chica. ¡Ey, ey! ¡Déjenme decir a mí! ¡Ey! ¡Mierda! ¡El diablo me dejó aturdido! Me dolió, pero valió la pena. ¿Cuál es la cuarta actividad? ¡Ay, mi madre! ¿Qué pasaron, usted? ¡No me asusta! La cuarta actividad, vestirse todito de mujer y hacer un baile. Vamos allá. Bueno, muchachones, ya cumplimos con todos los requisitos. Ahora vamos para donde el PJ. Vamos. ¡Vamos! ¡El PJ! Díganme, ¿ya observaron la página bien? Mira, nosotros no somos muchachos. Nosotros leímos y cumplimos con las 4 actividades. ¡Ay, mi madre! Pero ustedes... ¡Pero nada, PJ! ¡Buscan a nuestro PlayStation 5! Ustedes leyeron lo que decía más abajo en letras pequeñas. ¡Pero cómo así! Postada, si cumplen con las 4 actividades, pierden el juego. Para ganar solo tienen que leer el papel y devolvérselo. Exactamente, pero ustedes se fueron por ahí como unos locos sin leer bien lo que dice el papel. ¡La creta! ¡Nos fallamos! ¡Ay, cómo fracata! Mi hermano, si yo le pregunto, es porque yo no sé quién es usted. Y no me vuelvo a colgar, que mis minutos son míos. Oh, y así es la vaina. Aló. Ve acá. Este número yo me lo encontré aquí en la agenda. ¿Quién tú eres? El Pepe. ¿Qué? ¿Quién tú eres? El Pepe. Amigo,
de relajo. Que si usted supiera quién soy yo, no relajara conmigo. ¿Quién eres tú? Que yo no sé. Es mejor que ni sepa. Y será mejor que me diga quién eres. El Pepe. Tato. Oye, ¿qué es lo que es, Pepe? Dime quién te dio mi número. Hasta yo quiero saber, pero no sé. Pero mire, ¿cómo que usted no sabe? Mire, está bien, hablamos después. Ay, pero mira el primo. Heads up. Pero ¿y por qué él tiene que vestirse así? Heads up. No, yo voy a tener que ir para allá a darle un consejo, sinceramente. Primo, una pregunta. ¿Por qué que usted viste así, como un loco? Yo visto así, no me voy a cambiar. Sí, pero que esa ropa no se ve muy bien ante la gente. Y en lo personal, a mí no me gusta. Si no te gusta, no tienes que mirar. Está bien, primo. Yo se lo digo por su bien, porque de seguro la gente tiene que estar hablando mal de usted. Lo que digas no me importa. ¿En serio, no le importa? No me importa. Bueno, está bien, pero por lo menos cámbiese esa camisa, que usted se la pone mucho, parece un receta. Yo hago lo que quiera, cabrón, en mi vida. No, muchachos, esa fiesta va a todo el mundo. Llévate de mí, tranquilo. No, tranquilo, papá. Oh, yo te voy a morir, oye. Natacha, ese aguacate. Potasio. ¿Totazo? Muy bueno. Sí, muy bueno. ¿Y con qué te lo vas a comer? Con arroz blanco. Uy, qué rico. Me guardo un chino ese arroz con aguacate que tiene totacio. Potasio. Sí, hombre, tú entendiste, totazo. Y me voy, que me voy a bañar. Tape, mameluco. Está bien, mamá, la mi cula. Aló. Güey, mi amigo, discúlpeme. ¿En qué usted está? En chupiteo, fumeteo, tarjeteo, molineo. ¡El diale! ¿Y tú esa vaina? Mire, yo lo llamé para preguntarle algo. Ajá. Sí, yo sé que usted no me conoce, ni yo tampoco usted. Pero quiero preguntarle algo. Ajá. Ahorita yo voy a estar con una chica que dice que yo le gusto. ¿Qué usted cree que yo le pueda hacer en la primera cita? Dale, teteo, teteo. ¿Teteo? ¿Y qué día entre eso? Tú tienes que darme esos códigos. Tú quieres que te dé todo lo mío pa' ti. No, todo no, mi hermano. Porque es primera vez que lo conozco. Y dígame lo que tengo que hacer para que usted me dé esos códigos. Tiene que sacar la gota a gota. Gota a gota. Gota a gota. ¿Gota a gota? ¡Ah, pero mira qué fresco, gota a gota! ¡Mira, maniático, sucio! Dime la verdad, ¿tú me amas? Pues claro que sí, mi amor. Tú sabes que tú eres la mujer que más yo amo en esta vida. Claro, después de mi madre. ¿En serio? ¿Y tú lo dudas todavía? Sí, un poco. Pues no lo dudes, mi amor, porque yo sí te amo. Mira, te tengo una sorpresa. Cierra los ojos. Ya, ábrelo. ¿En serio? ¿Qué pasó, mi amor? Pero si son tus chicles favoritos, ¿ya no te gustan? En PJ, eso no es un chicle, eso es un condón. ¡Ay! ¡Ay, escúchame, mi amor! No era eso. Mira. Es un chicle. Ve, toma. ¿Sabes por qué dudo un poco que me amas? Mira, en realidad yo no sé por qué tú dudas que yo te amo, pero estamos aquí. Y yo puedo hacer lo que sea con tal de demostrarte que te amo. Lo que tú me pidas lo puedo hacer. ¿En serio? En serio, mi amor, lo que tú quieras. A ver, si en verdad que tú me amas, déjame revisar tu teléfono. ¡Ay! La típica excusa para poder revisarme el celular. Tú me dijiste lo que yo quiera, entonces déjame revisar tu celular. Sí, pero es que tú no puedes pedir otra cosa que sea digno de admirar, que tú digas, wow, lo hizo por mí, en verdad me ama. Tú sabes que la privacidad es lo primordial en la relación. Pídeme otra cosa. Está bien, pediré otra cosa. A ver, ¿qué cosa? Quiero que vayas al mar y me agarre un pez con la mano. ¿Con la mano, mi amor? Sí. ¿En el mar? Sí, cero caña de pescar, cero malla. Quiero que lo agarres con la mano y no de la orilla. Pero, mi amor. Pero nada. ¿Me dejas revisar tu celular o me trae el pez del mar? Está bien. Hablamos cuando me consiga el pez. Thank you.
de mi loco. Tranquilo, mi hermano. ¿Y tú? Manso, tú sabes cómo es. Ya, esa es la actitud. Oye, brother. Dímelo. Necesito un favor tuyo. Lo que usted quiera, mi hermano. Usted sabe que usted siempre me ha gustado. ¿Qué? Que lo que tú quieras, mi rey. Tú no sabes que tú eres mío. Ah, no. Lo que pasa es que la mujer mía, loco, me puso dos opciones. Entre revisar mi celular o que yo vaya al mar y le agarre un pez con la mano. Ay, mi madre. ¿Y cuál tú elegiste? Pues si estoy hablando contigo, loco, fue porque cogí la segunda opción. ¿Pero agarré el pescado con la mano? Exactamente. ¿Y cómo tú piensas hacer eso? Bueno, mi hermano, tú sabes que tú tienes un jet ski, ¿verdad? Sí, sí, claro. Mira, voy a necesitar que tú me lo prestes, loco, para yo poder hacer esa vuelta, porque tú sabes que no quiero perder mi chica. Tú sabes que es un bombón, loco. Pues yo te lo presto, pero tú sabes que todo tiene su precio. A ver, brother, ¿qué tú me vas a cobrar por prestarme eso? Nada, mi hermano. Yo lo que quiero es que tú me prestes esa narguita que tú tienes. Loco, en serio. ¿Tú vas a usar esa maricada conmigo? Tú eres el que sabe. Tú me dices si tú quieres el yequi, sí o no. Aquí en la tierra todo tiene su precio. Pero nada, ¿me dejas revisar tu celular o me trae el pez del mal? ¿Dónde nos podemos juntar? ¡Oye, tú sabes que me muero el culo! ¡Saco, Might want to sing it note for note. Don't. Ven acá, loco, ¿y tú crees que aquí haya pecado? Yo no sé, mi rey, yo simplemente te estoy ayudando a buscarlo. Si tú quieres, yo te sigo ayudando. agarré uno, loco, vamos. Yo sabía, mi amor, que no lo ibas a lograr, yo sabía. Mi amor, fue difícil, pero no imposible. He aquí una demostración de que sí te amo. Lo agarré con la mano y en el mar. Esto es increíble, pero cierto. Yo te dije a ti, mi amor, que lo que sea con tal de demostrarte que te amo. Toma. ¡Oh, oh! ¿Y qué pasó, mi amor? ¿Y tú crees que eso es justo? ¿Que tú te prefieras ahogar en el mar y no dejes que yo revise tu celular? Pero, mi amor, todo fue por demostrarte que te amo. Sí, tú fuiste capaz de eso, con tal de que yo no revise tu celular. No, bebé, nada de eso. Terminamos. ¿Qué? Sí, terminamos. No quiero saber de ti, todos los hombres son iguales. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Hasta aquí ha sido el video de hoy. Si les gustó, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Simplemente dale like, deja tu comentario por ahí abajo en la cajita esa que está ahí de comentar. Y antes de empezar con los saludos, déjame decirle algo. Subo video 2 veces a la semana para que estén pendientes, para que ustedes se mantengan entrando a mi canal y sean los primeros en comentar, para yo poder mandarle saludos de una vez, para que no estén diciendo tú nunca me mandas saludos en PJ, yo siempre te comento, pero me comenta 10 días después. Que me hacen estresar ustedes. Si no te has suscrito, tú que estás viendo este video, suscríbete ahí abajo, dale a la campanita para que esté activo conmigo. Sin más preámbulo, vamos a empezar con los saludos ahora. Un saludo para Luis Martínez, un saludo para Ismael Suriel, un saludo para Los Creek, un saludo para Ureliano La Para, un saludo para Samuelito, un saludo para Daniela Reynoso, un saludo para Oscar Medrano, un saludo para el 9 Team, un saludo para Casiano Reynoso y un saludo para Graviela Inés. Hasta aquí han sido todos los saludos, mi gente. Si tú quieres que te mande saludos en el próximo video, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Se lo he dicho en 300.000 videos. Dale like al video, deja tu comentario, compártelo con tus amigos. Y si no te has suscrito, vuelvo y te repito, suscríbete y activa la campanita.